eso me la ponen aquí en medio. Dios nos bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Me alegré mucho cuando la hermana Marilla viene y me dice: quiero presentar a mi niña. Usualmente los niños, de acuerdo a la Biblia, los presentamos pequeñitos, tiernitos. Pero ya que sus padres no eran cristianos, pero dijeron: no, queremos hacerlo nosotros. Y pues es una alegría para nuestras vidas que como padres tomen esa responsabilidad, tomen ese o tengan ese deseo de hacer las cosas como Dios nos manda, de seguir la Biblia como el Señor ha dejado en esas instrucciones. Y las Sagradas Escrituras, mi amado hermano, nos enseñan o no enseñan, ¿verdad?, que a los niños se bauticen, pero sí nos enseñan a consagrar los niños al Señor. Y en esta dedicación pública solicitamos, ¿verdad?, al Señor su bendición. Solicitamos al Señor la bendición para la vida futura de esta niña. Solicitamos al Señor y realizamos este acto con acción de gracias. Con acción de gracias en fe y con la seguridad de que de los tales, dice la Biblia, es el reino de los cielos, o sea, de los niños. Y el libro de Marcos en el capítulo 10, versículo 13 al 16 nos dice: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos Jesús, dice la Biblia, que se indignó y les dijo: dejad los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, les dijo Jesús, que el que no reciba el reino de los cielos como un niño no entrará en él. En otras palabras, recibir al Señor sin ninguna detención o sin ninguna traba. Y tomándolos en los brazos, dice, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. El libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15, nos dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque estos tienen parte en los cielos. Y habiendo puesto manos sobre ellos, Jesús se fue. Pero el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, 24 y 28, dice la Biblia que aconteció que al cumplirse el tiempo, hablando del niño Samuel, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo pedí a Jehová. Versículo 24 nos dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo al sacerdote Elí: oh, Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, le dijo Ana al sacerdote, y Jehová me dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que él viva, y será de Jehová. Y adoró Ana allí a Jehová. Qué hermoso, qué bonito que un padre pueda decir: este niño era el que yo pedía al Señor, y ahora vengo y lo dedico a Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y dar gracias en esta tarde, para luego presentar esta niña. Oh Dios, te damos gracias. Oh Dios, te adoramos. Oh Dios, te bendecimos, Señor, por tu amor, y gracias por tu misericordia, Señor, y gracias por esta niña que en esta tarde, Dios mío, es presentada delante de tu presencia. Y del mismo modo, Señor, la dedicamos a ti, Señor, en este templo, como a tu Hijo Jesús fue dedicado a los 8 días de nacido.
Gracias, Señor, por la madre, por el padre, por los testigos y por toda esta congregación que también sirven de testigos, Señor, en lo que esta tarde vamos a hacer. Te damos, Señor, toda honra y toda gloria porque sabemos, Señor, que estamos haciendo tu voluntad. Imparte, Dios, bendición sobre esta familia en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Y nos congregamos aquí, mis amados hermanos, en este día, sabiendo que la herencia de Jehová son los hijos e hijas, cosa estima del fruto del vientre, dice el Salmo 127, capítulo 3. Además, poseemos una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de ellos. Recordemos el proverbio que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Proverbio 22:6. Los niños, las niñas están en el cuidado y el amparo del padre y de la madre, y así también de los testigos en caso de que los padres no estén. ¿Y qué decimos de esto? Que el padre y la madre en este día de Allison Cruz, ¿amén?, reconocen también su responsabilidad de enseñar, de educar a esta niña en el conocimiento, en el temor y en la obediencia de la palabra de Dios. Mas hoy en los tiempos que estamos viviendo, yo no diría más ya una responsabilidad, sino una obligación. En los tiempos que vivimos es obligatorio que estos niños crezcan en el amor y en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en la calle, a estos niños se les está enseñando otras cosas que ya no van con la palabra de Dios. Estos niños necesitan conocer desde pequeñitos, desde que han nacido, necesitan conocer al Señor en esta tarde. Yo quiero que se pongan de pie en este día, en el nombre del Señor. Ahí déjenme la niña sentadita, ahí quédese, mamá. Y quiero que hagamos unos votos de dedicación delante del Señor. Yo voy a hacer unas preguntas, ustedes me dicen, lo prometemos, junto también con los testigos. Y ante la presencia del Señor en esta tarde, mis amados hermanos y testigos, y también a la iglesia como testigos, ¿prometen ustedes educar a esta criatura en el temor de Dios? ¿Prometen guiarle en el conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen darle a esta criatura, a este niño, un ejemplo consecuente y piadoso de una vida cristiana? ¿Prometen instruir a esta niña en la doctrina y la enseñanza del Señor? ¿Presentan a esta niña en solemne dedicación al Señor? ¿Amén? ¿La presentan? Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Por cuanto ustedes pongan atención a esto, por cuanto ustedes han prometido delante de Dios, delante de esta congregación como testigos, dedicar a Allison en esta tarde a Dios, afirmándolo con sus palabras, afirmándolo con esas palabras, yo les aconsejo que dediquen su tiempo, que dediquen su esfuerzo y a esta sagrada obligación, con sabiduría y con perseverancia. Voy a orar por aquí en esta tarde, gloria a Dios. Ven para acá, Alison, quiero que vengas conmigo. Gloria a Dios. Vamos a presentarnos delante del Señor. Amén. Pero antes de orar, quiero hacer esta declaración. Alison Cruz, te dedicamos en este día al Señor, Creador Supremo, Hijo de a su Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador y al Espíritu Santo,
Amén, que es el gran consolador y protector, y el Señor te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Amén. Vamos a orar en esta tarde, amados hermanos, y darle honra y gloria al Señor. Padre, gracias. Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, podemos dedicar a esta niña delante de tu presencia, Señor. Yo te pido que la bendigas, que la guardes, Señor, todos los días de su vida, Padre, que también guardes, Señor, a sus padres, que guardes su familia, Señor, que guardes también a estos testigos, Señor, que han venido, Padre Santo, a hacerse cargo, Señor, que en el tiempo que sus padres no estén, cuidar y enseñar a esta niña, Señor, en tus caminos. Señor, yo te doy toda honra, toda gloria, Padre, porque solamente tú te la mereces. Gracias, Señor, gracias por esta niña, Alison Cruz, y gracias por su familia, y gracias por los hermanos y familia que en este día, Señor, se han hecho presentes. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.